Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal local. De inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Que invitan a participar de la octava versión del Festival de la Voz Amilibe, a realizarse el 7 de noviembre. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y siguiendo con las noticias, le contamos que invitan a participar de la octava versión del Festival de la Voz Amilibe, a realizarse el 7 de noviembre. Una especial invitación a disfrutar de una imperdible velada artística fue la que realizaron en conjunto la Municipalidad de Los Ángeles y el Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales y de Baja Visión, Amilibi, quienes organizaron para este viernes 7 de noviembre la realización de la octava versión del Festival de la Voz, instancia que tiene como finalidad el colaborar con la promoción e inclusión de las personas discapacitadas a través del canto y la música, prometiendo un espectáculo de primer nivel que reunirá tanto a participantes nacionales provenientes de diversas ciudades del país, además de una destacada representante internacional proveniente de Argentina. Es así que en la oportunidad se darán cita a una decena de talentosos intérpretes con discapacidad visual, quienes tienen como requisito para participar el tener condiciones interpretativas y representar a instituciones de discapacidad o a los municipios de sus respectivas ciudades. Por esto se contará además con el acompañamiento de una orquesta especial formada para la ocasión, compuesta por experimentados músicos con discapacidad visual que han participado en versiones anteriores de este festival. De igual forma, el espectáculo contará con la presentación especial del artista chileno Juan David Rodríguez, quien será el encargado de cerrar con broche de oro la velada de este viernes. En relación a esta octava versión del Festival de la Voz, fue el administrador municipal Alexis Campos el encargado de hacer extensiva la invitación para que toda la comunidad de Los Ángeles participe y asista a este evento único. Como municipalidad, estamos muy orgullosos de invitar a todas las familias y a toda la comunidad angelina en general a participar de esta octava versión del Festival de la Voz Amilibi, instancia en la que, como cada año, podrán disfrutar de grandes artistas nacionales e internacionales, por lo que con toda la seguridad pasarán gratos momentos. Por su parte, Lorena Chocono, directora de la agrupación Amilibi, destacó la realización de esta octava versión del festival, señalando que cada año aumenta el nivel de los participantes y la convocatoria de asistentes. Tendremos un espectáculo novedoso y diferente, con una oferta cultural y musical muy amplia y de altísimo nivel, ya que tanto los participantes de esta versión, así como la orquesta que los acompañará, han sido especialmente seleccionadas de entre un grupo amplio de postulantes, asegurando una excelente calidad de espectáculo. Finalmente, la encargada de la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Los Ángeles, Verónica Álvarez, enfatizó en la importancia que le otorga el municipio angelino a la realización de instancias participativas, en donde la inclusión de los discapacitados de nuestra comuna es lo más significativo. Queremos realizar un especial llamado a toda la comunidad de Los Ángeles para que participen de esta actividad y en particular a las distintas agrupaciones de personas con discapacidad para que concurran junto a sus familias, realizando esta invitación abierta porque queremos avanzar como municipalidad y como comuna, con una mirada inclusiva, es decir, generando una mejor ciudad en donde las personas con discapacidad y otras que no son discapacitadas interactúen de manera natural y en conjunto, más aún en el ámbito de la cultura, que es lo que precisamente se está abordando con este festival. La profesional concluyó señalando el que para el municipio lo más importante es colaborar en la promoción e inclusión de las personas con discapacidad de la comuna, por ejemplo en actividades de carácter cultural que permitan visibilizar la discapacidad en la sociedad local, pero sobre todo generar espacios para la verdadera integración de todas las personas con y sin discapacidad y con ello avanzar hacia una sociedad más igualitaria y respetuosa de la diversidad. Docentes paralizan sus actividades por 48 horas a partir del día de hoy. Por 48 horas se paralizarán los docentes de la provincia de Biobío a partir de hoy, los que se desplegarán al llamado nacional del Colegio de Profesores, al que también se unirán los asistentes de la educación de la Asociación de Funcionarios de Educación. Un nuevo paro de advertencia realizarán los docentes a la espera de que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet finalmente escuche las demandas de los docentes insertas en la agenda corta, donde los principales puntos son la disminución del porcentaje de docentes a contrata, la mejora de las condiciones para el retiro voluntario de los docentes,
la disminución del agobio laboral referido a la cantidad de papeleo que se les exige actualmente a los docentes fuera de las horas lectivas que realizan a los estudiantes, así lo manifestó Boris Figueroa, presidente provincial del gremio docente. Figueroa manifestó que también es necesario que se sientan a dialogar y sean vinculantes en temas como la carrera profesional docente y la nueva institucionalidad, la cual, al parecer, según Figueroa, seguiría al alero de los municipios. El presidente del gremio docente a nivel provincial señaló que ellos están llanos a conversar y para ello han tocado las puertas necesarias, pero desde el Ministerio de Educación no han expresado ninguna intención de dialogar, por lo que las conversaciones se encuentran actualmente en foja cero y se ha mostrado que los profesores tendrían ser opción de participación en una de las reformas más importantes que se han realizado en materia en los últimos años. Cabe recordar que si no obtienen algún tipo de respuesta de parte del Mineduc, la siguiente paralización comenzaría el lunes 10 de noviembre de carácter indefinido. De acuerdo a lo informado desde la Dirección Comunal de Educación de la capital provincial, la gran mayoría de los establecimientos municipales de las comunas se plegarán al paro nacional convocado por el Colegio de Profesores, esto tras el catastro realizado por la entidad. Carlos Lang, director comunal de educación, sostuvo que en este tipo de situaciones dependen de la decisión que se tome al interior de cada uno de los establecimientos y es responsabilidad de cada uno de ellos informar a sus comunidades educativas acerca de esta medida para que no envíen a sus pupilos a clases durante estos días, agregando que, de todos modos, los directivos de cada unidad educativa paralizada realizarán turnos éticos para atender cualquier eventualidad que pueda ocurrir. El director comunal de educación, que también se unirá a las movilizaciones de los docentes, los asistentes de la educación que están agrupados en la AFE, los que también tienen sus propias peticiones al Mineduc. Lang expresó que la recuperación de clases de los días de paralización nacional se realizará de acuerdo a la calendarización realizada desde el mismo Mineduc, mientras que respecto a la movilización que comenzó en Los Ángeles, no habría recuperación de clases y se realizarán los descuentos de los días no trabajados a los docentes, aunque reconoció que esto será de forma que no afecte de manera sustancial a la remuneración de los profesores, tal como acordó el alcalde Krause con los dirigentes del gremio docente. Se ofrecen cerca de 1.000 empleos, esto es por feria laboral, que podría disminuir el desempleo de un 14%. Al 14% de los desempleados de la comuna podría ayudar la Expo Empleo 2014, que se realizará este viernes en Los Ángeles, la que ofrecerá cerca de 1.000 empleos en distintos rubros. Esta feria laboral, organizada por AIEP, permitiría ayudar a disminuir el desempleo que tiene la capital provincial, que alcanza un 10,7%, el cual afecta a más de 7.000 personas, de acuerdo a las cifras entregadas por el INE en la última medición. La directora ejecutiva de AIEP, María de Los Ángeles Blue, sostuvo que esta iniciativa participará una treintena de empresas de distintas áreas, entre las que se encuentran multinacionales y empresas locales, donde se ofrecerán empleos a tiempo completo y también medio tiempo. Blue expresó que la entidad que dirige, además de preocuparse de la educación de los estudiantes, también tiene como prioridad que ellos puedan insertarse de forma eficiente dentro del mundo laboral. Y en esta ocasión, como también se ha realizado en las anteriores ferias laborales realizadas por esta casa de estudios, se abren estos cupos para la comunidad en general, para quienes lo necesitan puedan encontrar un trabajo que pueda mejorar su situación actual y por ende su calidad de vida. La directora ejecutiva de AIEP agradeció a las empresas participantes, las cuales están exponiendo sus cupos disponibles dentro de esta actividad. La Feria Expo Empleo se realizará este viernes en el Paseo Quilque frente al Mall Plaza a partir de las 10 y hasta las 18 horas. Vamos a una pequeña pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Teletón toma 2, acción. Chile, levántate, da un paso más. Juntos de la mano lo vamos a lograr. Levántate, sonríe más. Cuenta conmigo, baila, canta, vuelve a soñar. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón somos todos Teletón. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón somos todos Teletón. Somos hermanos. Aquí tienes mi mano. Somos chilenos, caminamos juntos, nos abrazamos. Tu familia es la mía, mi hermano es tu hermano. Anímate, aquí vamos a salir adelante. Frente en alto y no bajes los brazos jamás, que no te vamos a fallar. Chile, levántate, da un paso más. Juntos
aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla, también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. CONACET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Y siguiendo con las noticias, se levanta veda de sardinas y anchovetas desde Valparaíso al Biobío. De lo inicialmente estimado por la autoridad y de manera sorpresiva, se levantó anoche la veda de la sardina y de la anchoveta desde Valparaíso a la región del Biobío. Desde las 0 horas, las embarcaciones estuvieron autorizadas para capturar el 7% de la cuota anal que resta. La restricción fue instaurada por la Subsecretaría de Pesca a contar del lunes de la semana pasada y por 15 días, debido a que los ejemplares se presentan todavía con huevos al término de la veda reproductiva. Sin embargo, los muestreos realizados en los últimos días por científicos del Instituto de Fomento Pesquero arrojaron que el estado biológico del resultado ya permitiría su captura, pues había terminado el desove. Por esto, este martes se informó a toda la flota y organismos fiscalizadores del levantamiento de la veda, según dijo la directora zonal de pesca, Lilian Troncoso. De acuerdo a los datos que maneja la autoridad, la captura que ha mostrado muy buenos resultados en volúmenes de descarga, que duplicarían los del 2013, alcanzando a 470.000 toneladas, y los precios obtenidos por un 24% mayores comparados con el año pasado. En esa línea, la temporada de pesca de sardina y anchoveta ha generado solo en esta región recursos por más de 47 millones de dólares para el sector artesanal, correspondiente a un 77% a embarcaciones de Coronel, San Vicente y Talcahuano. Para muchos usuarios es un abuso el cobro o decomisión de cuenta RUT, el contrasentido de un medio de rol social. Creada con la misión de no distinguir ni discriminar bajo ninguna circunstancia, la cuenta RUT se ha alzado como uno de los dispositivos de ahorro y pago más extendido entre los chilenos, quienes a partir de los 14 años pueden optar por esta tarjeta, cuyo número distintivo es precisamente el RUT del portador. Entre los beneficios que su tenencia declara se encuentra el pago de únicamente el uso del plástico, la inexistencia de requisitos de renta o antecedentes comerciales, la facultad de recibir y hacer transferencias de dinero, la compra por internet y el uso de red compra. Se trata del cobro de comisión por consulta de saldo y giro de dinero que se realizan los cajeros automáticos por montos de 100 y 300 pesos respectivamente, cifra que se acrecienta a 600 si el retiro de circulantes se efectúa desde una ventanilla de Banco Estado, opción mayormente utilizada por personas de edad más avanzada. Según un escrito que emanó desde la Cámara de Diputados que hizo eco de los reclamos de la gente, acumulados ya por años, estos cobros han traído descontento ciudadano, considerando tales rasgos como abusivos, lo que siendo cobros por montos mínimos, el multiplicarlos por todas las transacciones que realiza en promedio una persona al año y por el número total de sus clientes, representa millonarias utilidades. El proyecto, suscrito con mayoría en el hemiciclo en agosto pasado, solicita a la presidenta Michelle Bachelet que tome las medidas necesarias en conjunto con el directorio del Banco Estado para poner término a las comisiones de la cuenta RUT. La misma iniciativa agrega que para la Ley de Protección de Derechos del Consumidor prohíbe expresamente el silencio como forma de expresar la voluntad, por lo que la práctica realizada por el Banco Estado vinculada al cobro unilateral por transacciones comerciales vinculadas al uso de la cuenta RUT no es admisible y por lo mismo debe ser corregida. Pero hasta ahora no existen medidas en concreto. De ello, el senador por Santiago Oriente, Manuel José Osandón, repudió la ausencia de acciones para corregir los pagos y en una publicación en su Facebook, que fue ampliamente difundida por redes sociales, manifestó su irritación. Hay situaciones que indignan, como saber que el Banco Estado, que dice ser de todos los chilenos, no piensa en las necesidades de todos los compatriotas. Y no lo digo yo, lo dice la foto que acá les comparto, donde queda en evidencia los cobros de hasta 600 pesos por operaciones con cuenta RUT. ¿Qué es lo que más molesta? Que la cuenta RUT entrega prestaciones bancarias a aquellos que tradicionalmente no tienen acceso al sistema. Hasta ahí todo bien, pero el costo asociado para este usuario no es menor, y eso contradice con su rol social, pudiendo representar incluso un costo superior a mediano plazo que el resto del mercado bancario.
Vamos a una pequeña pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Hola, soy Forestín. Ven, quiero contarte algo. ¿Sabías que casi todos los incendios forestales en Chile son provocados por seres humanos? Cuando se queman los bosques, muchas personas quedan sin trabajo. Aumenta la contaminación y los animalitos mueren o quedan sin hogar. Todo lo que puedes hacer está en tus manos. Apaga bien fogatas y cigarrillos. Y avisa si ves un incendio. Así tendremos un futuro más seguro. ¡Recuérdalo! No le gusta que me junte con mi familia, pero lo tengo a él. Cocino todo lo que le gusta y no me habla. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta. Le contamos que Senada despachó el proyecto de ampliar el MEPCO a las bencinas de 95 y 97 octanos. El Senado aprobó por 21 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones y un pareo el proyecto que amplía la cobertura del MEPCO a las bencinas de 95 y 97 octanos. La instancia contó con la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Con la aprobación que ocurrió tras un trámite previo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles quedó listo para ser promulgado como ley. El MEPCO estabiliza los precios de las bencinas de 95 y 97 octanos para evitar variaciones semanales de aproximadamente 5,1 pesos por litro. Y ponga atención en la siguiente nota. Fíjese que el 75% de los chilenos reconoce utilizar celular mientras conducen. El 75% de los chilenos reconoce utilizar su celular para hablar por teléfono, enviar mensajes de texto, revisar mapas, estado del tráfico y notificaciones en redes sociales mientras conduce. Así lo informó el estudio Si Manejas, No Navegues, de la compañía de seguros Liberty, y que midió la injerencia que tiene el uso de internet y dispositivos móviles al momento de manejar. La investigación demostró que el 10% de los encuestados tuvo un accidente por actitudes relacionadas a la tendencia del drive and texting, en especial entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, una práctica peligrosa y que se asemeja a conducir en estado de ebriedad debido a que se disminuye el estado de alerta y reacción de las personas que están frente al volante. El crecimiento exponencial en la venta de los aparatos electrónicos y la necesidad de estar siempre conectados ha llevado a que los accidentes de este tipo se eleven a 4.864 a la fecha, explicó María Tannenbaum, gerente de marketing de Liberty Seguros Chile. Además, el estudio reveló que 3 de cada 10 chilenos envían mensajes de texto, correos y revisan sus redes sociales al manejar, mientras que 8 de cada 10 ha sido pasajero de un conductor que realizaba estas prácticas. El universo del estudio contempló a 1.235 encuestados de la región metropolitana, entre ellos hombres y mujeres mayores de 18 años que poseen dispositivos inteligentes y que se agruparon de acuerdo a edad, 18 a 24, 25 a 34 y 53 a 44 y más de 45, y antigüedad de licencias de 0, 1, 2 a 5, 5 a 10 o más de 10. Y así damos término entonces al informe de la noticia, pero de inmediato nos vamos con todo el informe del tiempo. En cualquier etapa de nuestras vidas podemos ser víctimas de una violación. En la calle. En el trabajo. En la escuela. En el boliche. O incluso en nuestra propia casa. El violador puede ser un desconocido. O alguien que conozca. Como un familiar. O nuestra propia pareja. Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres. Es hora de cambiar eso.
Si has sido víctima de una violación, tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano para evitar un embarazo no deseado o el contagio de alguna infección de transmisión sexual. Además, tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría. Nadie debe atentar contra tu cuerpo, ni aun quien dice que te quiere. Todas podemos ser víctimas de violencia sexual. No estás sola. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Comunicate al 0800-888-6832, Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, o al 144, Línea Nacional, Consejo Nacional de las Mujeres.
Y ya estamos de vuelta de inmediato, nos vamos con todo el pronóstico del tiempo, pero antes saludamos a todas las Silvias que están de onomástico. Para el 6 de noviembre, Los Ángeles con una mínima de 6 y una máxima de 20 grados despejado. Quilleco y Canteras con una mínima de 5 y una máxima de 19 grados despejado. Y en Tucapel con una mínima de 7 y una máxima de 16 grados despejado también. Y en Negrete con una mínima de 6 y una máxima de 20 grados despejado. Para el 7 de noviembre, en Los Ángeles con una mínima de 7 y una máxima de 22 grados. Quilleco y Canteras con una mínima de 5 y una máxima de 22 grados también. En Tucapel con una mínima de 6 y una máxima de 17 grados despejado. Y en Negrete con una mínima de 7 y una máxima de 22 grados despejado. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Agradecemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas TV Sur utilizado transmitir programaciones para mayores de 18 años. Y vamos a mandar un besito a María Mena y Rosendo Sepúlveda que están de cumpleaños hoy día. Muy buenas noches. Estamos presentando TV Sur Noticias. Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa, por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo. Nos da la oportunidad di stare in questo stato meraviglioso. Adesso ti dico, solo in la Toscana. Però Graco, la Toscana di che la che parlare? Sta in Italia. Dove? Solo in Italia. È vero, questo è il Valle de Colchagua, in Cile. Come? Chile, los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Cernatur, promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile.